A las 8 de la mañana de este miércoles, los trabajadores del Consorcio Industrial de Barcelona fueron sorprendidos con el humo que salía del depósito de la fábrica de envases de aluminio. En 20 minutos, el incendio arrasó con la mercancía y la infraestructura. Bueno, como a las 20 para 8 estábamos en el estacionamiento aquí y vimos el humo que estaba saliendo, entonces corrimos, pero ya no había tiempo, güey. Eso ya agarró fuego. Utilizamos las mangueras de incendio, pero se dañaron las mangueras ahí. Entonces esperando los bomberos hasta que... 80.000 litros de agua fueron utilizados para sofocar el incendio. El Cuerpo de Bomberos del Estado de Anzoátegui investiga las causas que generaron el siniestro. Inician las labores inmediatas con 48 personas a bordo. Y en 20 minutos ya el incendio estaba confinado, estaba controlado y posteriormente comienzan, que es lo que estamos en la fase de enfriamiento para posteriormente los expertos, pues, de investigadores acá del Cuerpo Bombero realizar las experticias correspondientes para determinar qué es lo que causó y dio origen, pues, a este siniestro. Desde el Estado de Anzoátegui, para TVR, les reportó Maylin Ávila.